sabes, a mí me gusta para Chewy Reviews. Hoy tenemos un review muy especial porque yo me esperaba algo muy diferente. Sinceramente, es como que, nada, me llena la cola con vértigo porque dije, es un lavado de cara, es la misma moto con WS loca diferente. Y ya cuando la agarré dije, no, estoy diferente. Ya de moverla la sentí diferente. Y tenemos una Yamaha XSR 900 y vamos a ver qué le transmite a mis grasientas manos. Como acaban de ver, pude probar la Yamaha XSR 900 y hacer el giro de 360 grados, este tricilíndrico de 847 centímetros cúbicos, cuatro tiempos, obviamente los tres cilindros en línea, con doble árbol de levas a la cabeza, cuatro válvulas por cilindro e inyección electrónica, una relación de compresión de 12,5 a 1, 115 caballos a 10.000 RPM y 87 Nm 8.500 RPM, normativa Euro 3. Recordarles que esta es la versión 2016. Cuenta con un tipo de chasis diamante, un diámetro de barras de 41 milímetros, un recorrido de 137 milímetros que se sienten, con regulación en rebote nada más. Parece que sí. Tenemos recorrido en la suspensión trasera de 130 milímetros. Contamos con dos discos delanteros de 298 milímetros con unas pinzas radiales de 4 pistones, disco trasero de 245 milímetros con un caliper flotante Nissin. Las delanteras están firmadas por, ¿sabés? Ni idea, ¿no? No, ni puta idea. Y acá la bomba dice, la bomba es Brembo. La bomba es Brembo. Las llantas son 17 pulgadas, 120-70 adelante y 180-55 atrás. Viene con Batlax Hypersport S20, que no creo que sean las cubiertas que tiene ahora. No, son Bridgestone las que tiene ahora. Y son... Ah, claro. Ah, sí son las... perdón. Acá dice Batlax.
Es que sí, son Batlax. Son Bridgestone Batlax Hypersport S20. La concha de un nombre larguísimo. Y tenemos un peso en seco de 188 kilos con un depósito de 14 litros. Debe llevar entre 2 punto algo y 3 litros de aceite, algo así debe llevar el motor. ¿Te acordás? Mi idea, ¿no? Ok. Contando esos 14 litros y qué sé yo, debe estar entre los 210 kilos, algo así la moto. Aproximadamente 210 kilos como máximo, calculo yo. Entre 205 y 210. 2.4 de aceite. ¿Me viste? Yo dije 2.7, por ahí andaba. Bueno, les voy a decir cómo se verían ustedes si midieran 1,78 m con botas, pesaran 70 generosos kilogramos en esta Yamaha XSR 900. Ahí estamos. Quiero decirles que por ahí, por la forma de la bota, se ve que llego con los talones, pero llego bastante justo con los talones. De hecho, si muevo un poquito la moto de un lado al otro, el talón se despega para mantener el equilibrio un poco, levanto, porque la moto en sí es bastante alta. O sea, no es que es bastante alta. Por ahí soy muy enano yo, ¿no? Pero es que en realidad, o sea, yo pensé que iba a ser más baja. Les voy a decir de una, las sensaciones, yo primero pensé que iba a ser un MT-09 con la cara lavada y nada más, nada que ver a un MT-09. Lo único que tienen similar es el motor y ya está, nada más. El asiento, todo es diferente, todo es diferente. A ver, quiero ver algo. Ah, está bien. El asiento no es súper finito, no es muy ancho tampoco, pero es tirando un pelín más ancho de lo que sentirías que fuera más natural para la moto. Y se siente que ese extra de ancho puede llegar a ser por mantener un aspecto conservador que tiene así medio. Vendría a ser visualmente un Neo Café Racer, creo. Una cosa así, creería yo, visual. Pero el asiento es diferente, es un poquito más ancho. No es duro, no es. Tampoco es súper blando, pero es cómodo, es generoso. Vamos a probar el asiento trasero, ya que estamos. A ver. El asiento trasero sí es blando. No es supremamente generoso, pero es blando. Se puede llevar un acompañante bien. El acompañante te va a tener que abrazar como la puta madre, porque esto acelera, mamita, que da calambre. Y vamos a hablarles de las sensaciones. No, vamos a mostrar el tablero, después les hablamos de las sensaciones de manejo. El tablero, recuerden, esta es la versión 2016. Tiene tablero monocromático, digital. Tenemos modos de conducción A, B y C, o A y B. A, B y estándar. El B es el más bajo, ¿no? Sí. Ok, estándar es un punto medio y el A es en donde te entrega la mayor cantidad de potencia. Tenemos control de tracción regulable en dos niveles, 1 y 2. Ok, y desactivado, y podés desactivarlo también. El ABS no es desactivable, desgraciadamente, tenemos la marcha engranada arriba. El cuenta de revoluciones, que tiene una muy buena fluidez, la temperatura del líquido refrigerante y el medidor de combustible, que es una raya grande abajo para cuando está empty, cuando está casi vacío, dos rayas en el medio y una raya, la cuarta raya arriba de fuel de full de lleno. Que nada, que no tiene mucha sensibilidad, no. Te va a titilar la última y ahí vas a tener que ir a cargar nafta, pero cumple con la función, está bien. Me gustaría que tenga más rayitas o un poquito más de precisión, digamos, pero no. Me parece que tiene que ver con el estilo de la moto, más que nada. ¿Acá te marca el cambio donde estás? No, la marcha acá, donde dice gear. Ah. Okay. Acá tenemos medidor de temperatura, el aceite, inyección, guiño izquierdo, guiño derecho, separado. El testigo de la llave, porque tiene llave con... Con presencia no, con presencia no, tiene con el coso, con el chip, ¿no? Con el código de serie, ahí está. Para que no la puedan encender si la llave no está puesta. Bueno, vamos a encenderla. Ahí estamos, vamos a mostrar las luces. Tenemos luz baja, luz alta, ahí, gatillo. Ah, esto es para el control de tracción, no iba a cambiar otra cosa. Guiño izquierdo, guiño derecho y la bocina. Todo halógeno. Bueno, 2016. Guiño izquierdo, guiño derecho, freno. ¿Estamos stop bien? Sí, es LED. ¿Eh? El stop sí es LED, bien. Y así sonaría la Yamaha XSR 900. Quiero decirles que tiene un escape a Krapovic, que visualmente es hermoso, que suena bastante bien, que no hace mucho quilombo y que tiene unos pedos hermosos andando. Ahí se escuchan tuk 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 tuk, esos peditos.
impresionante lo rápido. Mostrá la mano y el velocímetro a la vez. Me costó no llegar al corte, porque es muy rápido que sube. Casi que llegás al corte sin querer muy fácilmente, acelerándola en vacío. Andando es otra historia. Bueno, vamos a decirles mis experiencias de manejo. Es una moto completamente diferente del MT-07. La siento muchísimo más estable. Es lo primero que sentí, que siento que es más estable. No digo que el MT-09 sea inestable. Es un pelín inestable. Pero esta simplemente es mucho más estable. Es mucho más estable, es más precisa en general. Y sí, es verdad que se siente un pelín más de peso que el MT-09. Y la realidad es que la compensación de agilidad con respecto a la precisión y la estabilidad que ganás en esta moto, yo creo que son para mejor. O sea, sí, con el MT-09 podés filtrar como un paraguayo, podés moverte como vos querés, qué sé yo, y se siente esa agilidad extra con respecto al XSR-900, sí. Pero es tan inferior lo extra de agilidad que tiene el MT-09 con respecto a esta, y esta es bastante superior la estabilidad y la precisión que te generan, que la verdad que me termina gustando a mí, por lo menos me gusta más esta. Yo posta que creí que iban a ser la misma moto y nada que ver, muy diferentes. Me dio mucha confianza en absolutamente cualquier parámetro. La frenada es espectacular. Cabe decirles que casi como el tacto que tiene es casi como el de mi Daytona que le haces con el freno delantero. O sea, de hecho creo que puede que ahora con el tiempo mi Daytona esté frenando un pelín menos. Y cuando la compré sí frenaba con este mismo tacto, pero creo que hasta tiene mejor tacto que en la Daytona. O sea, al punto, sí, pero son modificadas, no son originales, ¿no? No originales, no. O sea, puede que el tacto de freno sea diferente con la manija original igual, puede, pero así como está ahora, tiene un frenado espectacular, un tacto de freno espectacular, que de hecho si la usa alguien que no tiene cierta experiencia y no le avisas, puede hacer un stop y tranquilamente y levantar la rueda trasera sin querer, porque es tan potente el frenado que tiene delantero, un tacto tan hermoso, que lo tocas tan suave y ya empieza a actuar muy bien. Te acostumbras igual, hay gente, o sea, yo no creo mucho en la gente que viene y dice, no, porque frena demasiado, no, hay que regularlo para que tengas que apretar un poco más al fondo para que frene así. Esa es la típica gente para mí, que bueno, le falta un poquito de experiencia en el mundo motero, porque la verdad que este tacto se agradece muchísimo, los milésimas de segundo que vos ganás en una frenada de emergencia con este tacto de freno es espectacular, y cuando aprendes a regular tu mano y tus dedos con respecto a este tipo de tactos, hacen que puedas frenar mucho más efectivamente, mucho más suavemente, y que puedas hacer incluso con un dedo, tenés la potencia de frenado de una persona que aprieta con todo, con los cuatro dedos, y es una cosa de locos porque te da más firmeza al momento de frenar en una frenada en donde requieras poder usar un solo dedo. El ángulo de lanzamiento creo que es bastante diferente al del MT-09, creo que tenemos una inclinación un poco más pronunciada. Y si bien es un poquito alto el asiento, y si bien tenemos un recorrido de 137 milímetros en la suspensión delantera, no llego a meterla ni en pedo en el segmento apenitas supermotar, que creo que llega a entrar apenitas la MT-09 porque tiene un recorrido de suspensión, una inestabilidad no suprema, pero un pelín de inestabilidad que esta no tiene. Esta ya queda para mí en el segmento naked, pero quiere rozar por ese recorrido grande de suspensión que tiene, que generalmente las naked más deportivas tienen 120 milímetros de suspensión, de recorrido, 125, y no tienen esta altura de asiento. Bueno, esta no la voy a clasificar como fuera de naked, a la MT-09 tampoco, pero la MT-09 está más cerca de una supermotard, como sería una KTM 790, que yo la siento una supermotard, está más cerca de una 790 la MT-09 que esta, pero esta también está tratándose acerca de ese aspecto, porque 137 milímetros de recorrido de suspensión delantera y esta altura de asiento hacen un poquito ese juego. Para las personas de nuestra altura, el dueño es la tercera moto que me trae y es un rascacielos, y a él le debe quedar pero perfecta la altura y el recorrido de las suspensiones de la moto, pero para mí, para la deportividad que tiene esta moto, son en la MT-09 un pelín altas, de bastante recorrido, las comprimiría un pelín más. En esta, por el peso que tiene, están perfectas, está perfecta. Quiero decirles que la probé con un quick shifter que es marca IRC, me dijiste, IRC francés, y es el mejor quick shifter
entre comillas, genérico que probé en mi puta vida. Anda mejor, por ejemplo, que el Quick Shifter que probé de la KTM 790, que era muy bueno, es muy bueno, pero yo lo sentí muy bien. He probado Quick Shifter, por ejemplo, el MT-09, y me parece que el MT-09 es un pelín por ahí más, más afinado para subir, un pelín nada más, pero este para bajar es una fiesta abajo de 5000 RPM. Cuando estás en 7000 RPM o 6000 por ahí, cuando bajás, hace como un pequeño acelerón, que es la compensación de gas para poder bajar el cambio, ¿no? Y cuando estás en más bajas RPM pasa aún más suave, lo cual a uno le hace pensar diferente, como que, no, cuando estás en más bajas RPM debe pasar más duro. No, al contrario, pasa más suave. Y en todo el rango de RPM trabaja muy bien para arriba. Me encantó este Quick Shifter, me pareció espectacular. IRC, recuérdenlo, si quieren poner un Quick Shifter, porque la verdad es espectacular. Me dijo que las regulaciones son algo complicadas porque son con dos botones, no tiene una aplicación del celular, así que es algo complicado de regular. Pero cuando, si está así como está ahora, la verdad, espectacular. Me encantó este Quick Shifter y lo primero que voy a hacer, ni bien termine de firmar reviews e irme a mi casa, es averiguarlo para mis dos motos porque me encantó. Bueno, el tacto de frenado espectacular, la estabilidad de la moto espectacular, la estabilidad en curva es yo siento, sí, que la MT-09 puede hacer un poquito mejor las curvas que esta, un pelín, pero un pelín, pero por una cuestión de competición, solo si sos un piloto entusiasta y competitivo y que no se quiere correr en un segmento naked en circuito o algo así. ¿Por qué? Porque puede afilar más la curva, la puede cerrar un poco más por esa diferencia de peso, esa diferencia de centro de gravedad, control de masas. Siento que puede afilar más una curva, o sea, puede cerrarla más a la misma velocidad que esta moto, pero siendo experimentadísimo, teniéndola muy clara. Ahora, si no la tenés tan clara, esta va a ser mucho más estable en curva inclinada, sacando el cuerpo, porque no tiende a irse tan rápido y como que te va diciendo, vamos yendo, y te da una estabilidad de inclinación sacando el cuerpo que es alucinante. Y te da una estabilidad de parada cuando sale de la curva que la MT-09 no te da. A mí me dio una confianza para acelerarla cuando estaba saliendo de curva de una manera, o venía del tipo de a ver si salía en el medio y pegué un acelerón y acelerón con la moto medio inclinada, y la sentí tan cómoda que dije, che, la siento muy estable, y que se llegue, aceleré más y se fue en una rueda sola en salida de curva inclinada, y no fue algo tipo que no me haya sentido seguro, no, me sintió re seguro, sentí re bien, re cómodo. Yo con mi Street Triple lo hago muy seguido, ese tipo de salidas de curva en una rueda, y generalmente, y creo que es la primera vez que lo hago con la moto de uno de las personas que me los prestan para review, porque no me dan, o sea, si bien por ahí lo puedo hacer, me tiene que dar mucha confianza, y esta moto me lo transmitió, y dije, pará, ¿por qué me voy a limitar si siento que puedo salir más fuerte? Y salí cómodo, parejo, así, bajé y dije, espectacular. Una cosa hermosa, la verdad, la estabilidad que tiene esta moto y la precisión que maneja en esta moto. La aceleración que tiene es una cosa de locos, es una Willy King como la MT-09 para acelerar y levantar la rueda, pero esta lo hace de manera más estable y progresiva, no tan de golpe como la MT-09, me gusta más inclusive. Para los experimentados del stunt va a ser mejor la MT-09 seguramente. El frenado lo sentí mejor que el MT-09, siendo que debería ser igual y el mismo, pero lo sentí mejor inclusive. Por ahí es por las palancas de cambio cambiadas o algo. No escuché en ningún momento eso por el ruido, no escuché este ruido que están haciendo los espejitos que hacen acá, que es un ruido de algo flojito que hace, pero no me molestó para nada en el momento del viaje. Acá este también lo hace un ruidito. Y después las suspensiones espectaculares, no las sentí blandas. Sentí que me transmitían correctamente el terreno. Para que te des una idea, vos que estás filmando el review, filmógrafo que manejó mi Daytona, yo amo las suspensiones de mi Daytona. Y las suspensiones de la Street Triple, no es que las detesto, pero cada vez que me subo a la Daytona y me vuelvo a subir a la Street Triple, puteo porque las suspensiones de la Street Triple no copian tan bien el terreno. Tienen una deportividad que no tiene la de la Daytona, y siento que estas me transportaron a acercarme muchísimo a las suspensiones de la Daytona. Le pasaron por arriba a las suspensiones de la Street Triple por mucho. Pasa que son diferentes suspensiones, la de la Daytona es más deportiva y otras cosas, pero las tengo reguladas en Comfort y siento que estas están muy a la par de la Daytona. Encima tiene una sola regulación y está muy a la par de la Daytona. La trasera, la,
Para deportividad siento un pelín superior la de la Daytona, pero para ciudad y uso mixto siento más superiores estas. Pudiendo terminar siendo más caras las de la Daytona y como de mejores prestaciones para experimentados por ahí, pero para el usuario común y promedio estas son incluso por ahí mejores. La suspensión trasera, y esto, todo esto que acabo de mencionar, es del paquete entero de suspensiones. Las dos suspensiones trabajan muy bien. Al principio le tenía un poco de miedo a ese amortiguador trasero que tiene posición completamente horizontal, porque es como que tiene para el accionar es un poquito tardío y qué sé yo, generalmente. En este caso no, lo sentí muy bien, que acompaña muy bien, que está muy bien realizado para que trabaje bien, por más que esté completamente horizontal. No, la verdad que es un espectáculo. Sí. Y la verdad que me encantó esta moto. ¿Te acordás cuánto hiciste con el tanque lleno, lo máximo? 220 kilómetros, está muy bien igual. ¿De cuánto era? ¿De 14, de 15? 13 litros, espectacular. 13 litros y hizo 220 kilómetros. Nada, la velocidad máxima, ¿te acordás? ¿A cuánto llegaste? En sexta está limitada a 200. No, limitada a 200 en sexta. ¿Y probaste quinta a pasarla? No probó. Bueno, no va ni en pedo a 200 este bicho. Este bicho llega a 200 probablemente en algo de, no sé, 11, 12 segundos, algo así. O sea, no, olvídate, imposible que llegue solo a 200. Es una moto que debe llegar en 245 kilómetros por hora, por lo menos. Por ahí un pelín menos que el MT-09 por una cuestión de peso o algo así, pero bueno. Pero si viene limitada a 200, perdón, pero es un dolor de huevos. En sexta, claro. En sexta. O sea, y bueno, pero a ver, si metes, estás quinta, 210, pum, pones la sexta, va a empezar a bajar hasta 200. Sí, es raro. ¿Entendés? No es raro. Yo conozco ese sistema y es una garcha, boludo. Eso es a lo que vi. Ahora, si es removible fácil, joya. El tema es el siguiente. Hay que hacerle una repro. O sea, lo que voy, vos compras esta moto y perdés la garantía si haces eso. Para que te des una idea. Ahora, hay que ver, estoy seguro de que las nuevas versiones no deben venir así. Quiero creer, estoy casi seguro de que no deben venir así. No puede ser, boludo. Y no entiendo por qué me la limitan a 200 si es más estable que el MT-09, ¿entendés? O sea, nada. Ojo, no es que estoy tirando abajo el MT-09. El MT-09 me parece una moto espectacular. Pero esta a mí me gustó más. Para el stunt, para el experimentado, para el que por ahí tenga ganas de correr en circuito, en naked de alta cilindrada, para ese tipo de personas que tengan mucha experiencia en eso, sí puede ser superior al MT-09. Solamente para esa gente. Para gente que tenga esos frenos de disco con tres pinzas de freno para frenar con el freno trasero, con el freno trasero con la palanca delantera, con esa palanca extra, para esos que andan haciendo wheelie, poniendo un pie acá atrás y hacen vueltas de 360 grados. Toda esa gente del MT-09 sí puede ser mejor. No digo que esa gente no pueda usar esta, la XSR900. Por supuesto que sí, pero la otra va a ser más cómoda. Ahora, para el usuario mortal promedio, es mucho mejor el XSR900. Mucho mejor. A mí me parece que el puntaje general, porque ¿cuántos hay que corran en circuito y cuántos hay que hagan stunt a nivel profesional con respecto al mundo motero entero? Del mundo motero entero, el 10 o el 15% son stunt profesional y poner corredores de moto naked encima de alta cilindrada. Como mucho el 15%, el 10%. Todo el resto es moteros más comunachos. Bueno, o sea que es más family friendly esta XSR900. Para mí merece un mayor puntaje. Y el precio hoy en día ronda entre los 25.000 y 24.000 dólares, 0 kilómetros si la consideras en Argentina. Usada está rondando los 20.000 dólares con 3.000 kilómetros, y 2019, 2018 por ahí. Esta es 2016, el dueño la había pagado 19.000, ¿no? No, 19.000 la pagaste, ¿no? 19.000 la pagó. La verdad que, honestamente, si ven usadas, hay tres, me dijo el asistente técnico, me dijo que hay tres usadas en Mercado Libre, y la verdad que es una remoto. Y yo les diría que
debe ser poco comercializada, poco usada, porque la gente vive por MT-09. Vayan por esta porque es un sueño, muchachos. Es un sueño, la verdad, a mí me voló la cabeza, me encantó. Si hoy le tuviese que poner un puntaje, por todas las sensaciones que me... Obviamente, olvídate de algún tipo de vibración que no existe y sentís una solidez que no siento en la MT-09 ni en pedo, ni en la Street Triple que tuve yo a la 765, una solidez. La verdad que por ahí sí la siento en esta, que es un... Yo siempre dije que esta la sentí un poco más sólida, pero que aceleraba menos, qué sé yo. Esta acelera una locura. La verdad, sinceramente, si le tengo que poner un puntaje, por lo único que no pasa el 9.5 es porque no tiene el ABS desconectable. Es por lo único que no tiene el 9.5, más de 9.5. No le doy el 9.6 solo porque no tiene el ABS desconectable. Que debería darte la opción para mí de desconectarlo. A ver, ¿hace super falta? ¿Es lógico? No. Sinceramente, no. Porque ¿para qué lo desconectarías por ahí? ¿Para qué? Para hacer stunt o cosas así. Pero para eso por ahí tenés la MT-09. No sé si la MT-09 es desconectable o no, pero bueno. Es lo único que puedo juzgarle. El resto, el consumo está bien. ¿Eh? Sola regulación. ¿Eh? Y la trasera tiene una sola regulación. Es que actúa tan bien que no la necesito. Actúa tan bien que yo no necesito más regulaciones que las que tiene para si mí. ¿Quieres andar más fuerte y no se levante y quieres atrasar la trasera? Y, pero igual se va a levantar. Por cómo anda, igual se va a levantar, olvídate. Se va a levantar igual aunque regules lo que sea. No, no, el 9.5 lo tiene recontra, re bien merecido. Así como está, si le pondríamos el 9.6 y sería 9.62 y sería la puntuación más alta del canal, solamente si fuera el ABS desconectable, creo. Solo por eso, solo por eso. O sea, tiene más puntaje que mi Street Triple, para que se den una idea. La verdad que me encantó. Hay que ver si la versión nueva me transmite lo mismo, ¿eh? Es muy difícil que la veo muy difícil que supere a esta, porque seguramente le iban a bajar el peso, le iban, y ya siento. Y otra cosa, ustedes por ahí la ven en fotos y dicen, es como la MT-09. No. Vos ves esta moto acá en persona y es grandota. Es el tanque, es robusta. Es una moto que se ve robusta, se ve grandota, muchachos. Así que bueno. Como siempre digo, no soy un carajo de moto, si lo digo para vos, opinólogo, que estás a punta de dedo de teclado de tirarme tu mierda, no va en mi canal, sino que va al inodoro, así que vas, cagás, tirás el delay para que no llenes todo el olor a mierda y tirás la cadena, porque si no, otra cosa. Mira, estas cosas las vas a aprender solamente Chewy Mustang Reviews. Antes de ir al baño a cagar, pones un papel ahí en el inodoro blanco, ahí, dejás el papel pegado a la parte blanca del inodoro y cuando cagas, cae el papel y no dejás la frenada, boludo. Qué crack que soy, te acabo de salvar, pero toda esa reputación que habías perdido con tu suegro, ¿viste? Bueno. La verdad es que estéticamente a mí me gusta. ¿Vos qué te parece? También me gusta. No, me gusta más que la MT-09. Sí, sí. ¡Aguante la paja! Let's rock.